Hola, soy Alejandra Vega, soy coordinadora del doctorado en estudios latinoamericanos de la Universidad de Chile. Te invito a conocer la propuesta de nuestro programa que ofrece una formación interdisciplinaria en el campo de la historia y la cultura de América Latina desde la disciplina de las humanidades. Las relaciones entre cultura y política, entre cultura y poder, entre sociedad, pensamiento y prácticas culturales, entre producciones culturales, historia y memoria, son algunas de los problemas que nos interesan como programa. Por eso recibimos cada año estudiantes que provienen de distintas formaciones disciplinarias que se interesan por la articulación interdisciplinar. Historia, literatura, filosofía, antropología, sociología, historia del arte, musicología, son algunas, ¿verdad?, de las matrices disciplinares que convergen en la propuesta doctoral que hemos realizado. Esta riqueza que vemos en nuestros estudiantes está también reflejada en el claustro de nuestro doctorado. Cada una de las académicas y académicos que lo integran ha sabido integrar en sus propias investigaciones un diálogo, ¿verdad? Un diálogo rico y fructífero entre diferentes enfoques, conceptos y problemas que convergen en torno a la cultura y la historia de América Latina. El programa fue creado el año 2006 y cuenta ya con casi 80 graduados que siguen una formación en la que pasa de seminarios obligatorios y electivos a el desarrollo de sus propias propuestas de investigación doctoral. Puedes revisar el detalle de nuestra formación, de nuestras líneas de investigación, del claustro que integra nuestro programa en la página web de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Te invito a conocernos más en profundidad y a postular a nuestro programa.